Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y aquí nos encontramos en un video más y el día de hoy les traigo en la serie de Grand Theft Auto Mods el mod de Hulk, ¿ok? Escucharon bien el mod de Hulk y la verdad que ese es uno de los mejores mods y se los voy a enseñar y vamos a jugar con este mod el día de hoy ya que a mí me gusta bastante. Pero antes que nada, si este video pudiese llegar a unos 500 likes estaría perfecto y me daría cuenta que quieren pues un poco más de esta serie, ¿no? Como lo ven nos encontramos con el personaje de Hulk y ya me encuentro con los superpoderes activos. De hecho, miren, ok chavos, el día de hoy tengo planeados hacer algunas cositas. Primero que nada quiero más que nada jugar con el mod así por sí solo y luego a ver qué cositas podemos hacer. De hecho también tengo los enemigos de Iron Man y también tengo el Hulk enemigo, así que podemos hacer alguna batalla que quedaría bastante épica, ¿no? Pero primero vamos a empezar destruyendo la ciudad, ya que creo que eso es algo que queda súper bien, ¿no? Y miren cómo salta este Hulk. En serio, salta más de la altura de un edificio, la verdad que es algo exageradamente brutal, ¿no? Y miren cómo salta, la verdad, quedo sorprendido con los megasaltos que se da. De hecho, yo creo que si llevo impulso puedo saltar incluso hasta la otra isla. Vamos a hacer el intento, vamos a tratar de brincar de ahí hasta la isla de la Estatua de la Libertad. Todos levanten la mano para que el brinco salga, todos levanten las manos para que el brinco salga. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, llevamos energía. Debemos de llevar mucho impulso y mucha energía y con eso deberemos de llegar justo hasta allá. De hecho, algo que me encanta del Hulk es que va súper rápido y vamos a llegar hasta allá. Llegamos hasta allá. Si llegamos, si llegaremos, llegaremos, llegaremos. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. No se deja de elevar. ¿Qué carajo pasa? ¿Qué carajo es esto? Esto está poseído. Llegamos, 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 llegamos. Sí, 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 hemos llegado, hemos llegado. Vamos a rescatar a una mujer. A ver, vemos que esta mujer se encuentra un poco asustada. A ver, chiquita, no temas de nosotros, que nosotros venimos a hacer el bien. ¿Por qué te escapas? A ver, vamos a quitar a la señora. Quítese, señora. Quítese, señora, quítese, señora. Vamos a agarrarla. A ver, vamos a tomarla así. Ok, se cayó. Eso nos ayuda a agarrarla. A ver, quiero agarrarla. Ok, bueno, que no sé, que se está muriendo. Bueno, vamos a hacer como que esa no murió. Vamos a tratar de agarrar esta. A ver, ¿puedo agarrar esta? No, pero ¿por qué Hulk es tan violento? Ok, ya la agarré, ya la agarré. Ok, la mujer es mía. Vamos a hacer una cosa a lo King Kong. Aquí no nos la vamos a llevar hasta la cima de un edificio. Aquí nos la vamos a llevar. Pero ¿dónde ha quedado la señora? O sea, yo la traía en las manos y ahora ha desaparecido la señora. Vamos a tomar una de estas y nos vamos a subir a la Estatua de la Libertad. A ver, vamos a tomar a esta mujer. A ver, mujer, levántate, por favor. Quiero llevarte, quiero que seas mía. Ok, si salto, ¿puedo saltar? No, no, me parece que no puedo saltar con algo. Pero ¿por qué no puedo saltar con eso? Si Hulk es súper fuerte. Bueno, vamos a tratar de subirnos a la Estatua de la Libertad. Así que vamos a darle aquí y vamos a darle un zape. Vamos a darle un zape, ok. No caigo encima de ella. Bueno, vamos a irnos a otra parte del mapa. Vamos a teletransportarnos para que no perdamos el tiempo y hacer algunas cositas más. Primero, quiero hacer un poco el caos contra los policías. De hecho, yo creo que me pondré policía o algo de eso haré. Así que vamos a darle por aquí. Vamos a aparecernos justo por aquí. Y por aquí vamos a hacer el caos, ¿no? Ahí como lo ven ahí un burger shot. A ver, quiero una hamburguesa. Sí, sí, sí. O sea, Hulk, supongo que no quedará con una hamburguesa satisfecha, sino que el Hulk necesitará como unas 10. Así que vamos a darle. Ok, parece que los señores no se asustan. Parece que normalmente todos los días ven hombres verdes por la ciudad. Así que vamos a ver. Quiero una hamburguesa, por favor, señorita. ¿Me pudiera dar una? ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? ¡Hulk! ¿Qué carajo? ¿Por qué Hulk es tan violento? O sea, ¿qué carajo? Yo nada más quería una. ¿Pero por qué? Yo nomás quería una hamburguesa y Hulk se pone a matar a toda la gente. Está loco. Está loco. Está loco. Ok, quedó viva, quedó viva, quedó viva. Quiero una. Oh, por Dios, maldito Hulk. Más violento que cualquier cosa. Bueno, vamos a teletransportarnos porque aquí ya veo que como que hay un poquito de mala suerte y Hulk no quiere hamburguesas. Hulk quiere comer personas, pero como que al mismo tiempo no se dejan y por eso las mata. Vamos a irnos a esta zona del mapa. Ok. Creo que se me ha trabado el Hulk, no lo sé. Vamos a aparecer otro personaje, por si acaso. Vamos a aparecer de nuevo a Hulk, a ver, vamos a darle aquí. Vamos a aparecer a nuestro Hulk y ya con eso se debería de desbuguear. Ok, ya se desbugueó, nos apareció nuestro Nico. Bueno, nuestro Nico Robert Downey Jr., pero vamos a darle, vamos a aparecer al Hulk otra vez. Ok, ya tenemos el Hulk, ya podemos movernos. Ok, el Hulk hace toda su intro, toda aquí, súper demoledora. Y ya con eso ya estamos, a ver. Vamos a ponernos a hacer el mal y después haremos un poquito el bien, pero por lo de mientras haremos el mal. A ver, primero que nada quiero cargar un coche. A ver, Hulk, cárgate este coche, por favor. Hulk, no me hagas quedar mal aquí con la gente. Por favor, cárgala, eso es todo. Y vamos a echárselo, a ver, vamos a echárselo a estas señoras, porque no sé, nada más quiero echárselos. Oh, por Dios, es que Hulk tiene una fuerza brutal. A ver, estos policías me la están haciendo de pedo. A ver, tomen,
Tomen, gordos, tomen, tomen. Eso es algo que me encantaba del GTA 4, que los policías tenían sobrepeso. En serio, era algo sumamente extraño y al mismo tiempo chistoso. A ver, Hulk, ¿cómo se ve en un coche? Oh, por Dios, parece un gordo dentro de un bochito. Se ve bien chistoso. Se vean sus brazos, ¿cómo están? Y a ver, estos policías me la están haciendo de pedo. Tú sabes que a Hulk nadie se la hace de pedo, así que déjame te cargo, ¿ok? Bueno, este está pesado. Este sí me cuesta cargarlo porque está muy gordo. Pero no importa, con el poder de Hulk lo voy a agarrar y se lo voy a echar a este gordito. Toma, gordito. Y que le di el coche que no le di a Hulk. Bueno, vamos a darle. Vamos a agarrar esto. Ok. A ver, Hulk, por favor. Ahora, a ver, quiero. Me lo. ¿Sabes qué? Este chocolatito bien gigante, yo me lo llevo. Y se lo voy a aventar a este señor. ¿Cómo no? Toma, señor. Oye, Hulk, pero eres retrasado. ¿Por qué no tienes puntería? Bueno, vamos a llevarnos el coche. Veo que como que con la gente le cuesta trabajo atinarle a las cosas. Pero como que con los coches ya todo queda bien. Vamos a matar a esta puñetazos. Gordo, ¿por qué me pegas? Ah, sí, me quieres pegar, ¿eh? ¿Tú me quieres pegar? Pues yo te hago tomar esto. Toma ya. Y a este, ¿sabes qué? Este tengo ganas de azotarlo. A ver, vamos a agarrarlo y lo vamos a aventar contra el helicóptero. Vamos allá, vamos allá, vamos contra el helicóptero. Contra el helicóptero, maldita sea, y no llega hasta allá. Bueno, vamos a tratar de hacerle aquí la superjugada a este tipo. Porque me está viendo feo el tipo. El tipo del helicóptero me está viendo feo. A ver, quiero ver si puedo golpearlo en el aire. A ver, ¿dónde estás? Ok, vamos a tratar de alcanzarlo. Yo sé que con Hulk tenemos el poder y la gloria para poder alcanzar lo que querramos. Como lo ven, brinca muy alto. En serio, Hulk me sorprende cada día más. A ver, que hay un edificio, pues no es problema para Hulk, porque Hulk brinca absolutamente todo. Y miren cómo se agarra de la pared. En serio, me encanta el Hulk, aparte de que es bastante sencillo de controlar y no cuesta nada de trabajo. Bueno, ahí me costó un poquito porque estoy medio tonto, pero la verdad que no cuesta nada de trabajo y como que a Hulk no le duele nada, excepto esa caída. Vamos a tomar esto, porque veo que la salud se me está disminuyendo un poquito. A ver, vamos a tomar esto de aquí, ok. No me deja tomar salud porque el Hulk ya está muy sano. O sea, imagínense al Hulk si normal ya son mucho desmadre, ahora imagínense si le damos su chocoforte, obviamente se va a poner mucho más loco. Vamos a darle, ok. Vamos a hacer un poco el desmadre en la ciudad. ¿A poco? No, Hulk supongo que no podrá utilizar armas, será muy chistoso si Hulk usa armas. Vamos a matar a estos, a ver. Primero que nada les voy a dar unos apes para que se aplaquen, a ver tú. Tú, gordo, ¿por qué me estás viendo feo, eh? ¿Por qué me ves feo, gordo? Vamos a agarrar a este gordito. Ok, y vamos a agarrarlo y lo vamos a aventar contra su amigo el gordito, ¿cómo no? Ok, ahí lo aventamos, oh por Dios, que cómo sale volando estos tipos, Vamos a darle un poquito más, ahorita los voy a ayudar a acabar con el crimen, pero no de mientras les voy a pegar porque están muy gordos, para que bajen de peso, porque si no, los policías de aquí nunca van a bajar de peso. Vamos a darle. A ver, esa Hummer como que no sé, estorba un poco aquí, vamos a quitarla de aquí, así que vamos a darle. Ok, creo que un tipo me echó un RPG. No sé, o sea, yo cuando he visto que los policías tengan RPGs, eso es sumamente extraño. Vamos a echárselos aquí. Tomen, policías gordos, eso es todo. Contra Hulk nadie se la juega, porque el que se la juega termina muerto. A ver, vamos a tratar de apuntarle a este. Ok, quiero darle a este. Ok, vamos, 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 Hulk, eso es todo. Miren, Hulk puede absolutamente contra todo, puede hasta con los helicópteros. Bueno, ya hicimos un poco el mal en la ciudad. Yo creo que ya es hora de que ayudemos un poco a la gente. Pero primero que nada, vamos a irnos un poco por aquí. A ver, vamos a darle por aquí, vamos a caer. Yo creo que sí caemos en el mar, sí, 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 sobrado que caemos en el océano. Y miren los saltos que se echa el Hulk, en serio, sorprendente. Miren, aquí puedo oprimir espacio y va como rápido. Y miren, Hulk se metió abajo del agua y apareció abajo del mapa. Es obvio, ¿no? Porque estos personajes del GTA 4 no podían nadar abajo del agua. A ver, vamos aquí con el Hulk. Bueno, Hulk, vamos a ver qué tan rápido eres nadando. Oh, por Dios, este Hulk es la bestia nadando, ¿eh? O sea, Hulk en cualquier terreno se aplaca. No, no solo queda con un terreno. No, no, no. Él puede absolutamente con todos los terrenos. A ver, eso sí, que para trepar las cosas así es exageradamente lento, pero con lo demás sí que puede. A ver, vamos a hacer un poquito el bien porque la gente yo creo que necesita más nuestra ayuda que los estemos perjudicando. Así que vamos a quitarnos las estrellas para poder hacer más cositas con el Hulk, ¿no? Así que vamos a darle por aquí, vamos a darle. A ver, quiero hacer el tiempo a las 12 porque no me gusta que se me haga de noche. Ok, bueno, veo que ya están las 12, pero creo que el clima no es de noche, así que vamos a darle aquí. Vamos a activar el clima, ok, veo que todo ya está bien configurado, pero bueno, vamos a quitarnos algunas cositas. La policía, si no me equivoco, me la puedo quitar con un botón sin necesidad. Ok, sí, 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 me puedo quitar sin necesidad de usar el mod menú. Pero bueno, vamos a darle. Vamos a aparecer un Hulk malo para poder hacer
hacer el bien y que ya no nos veamos tan mal en la sociedad y echarle la culpa al otro, ¿no? Así como decir, la policía va a llegar y me va a decir, oye, pero ¿quién ha hecho el mal? Y yo le voy a decir, fue el otro Hulk, y le van a disparar a él, es obvio. Así es la sociedad humana. Así que vamos a darle, a ver, vamos a darle aquí, vamos a aparecer un Hulk, pero vamos a aparecer un Hulk malo. Con eso ya debería de quedar todo bien. Ok, ya se acerca nuestro enemigo, así que vámonos hacia el Hulk y vamos a darle matanga a ese Hulk, porque yo no quiero a Hulks malos en mi ciudad. El único que se puede desmadrar la ciudad soy yo. Otro más, no. Así que vamos a darle. Ok, miren qué puñetazo, ya lo saqué volando. A ver, me pregunto si podría cargar ese Hulk. No creo que se deje, no creo que se deje. A ver, Hulk, por favor. Oh, por Dios, ese Hulk me metió un madrazo que me ha dejado. Oh, no, 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 no. Por favor, no me hagas daño. No me hagas daño, somos hermanos. Los dos salimos de la misma madre, por favor. ¿Por qué me tratas así, hermanito? A ver, no me importa que sea este Hulk, hermano. Yo igualmente le voy a dar matanga. ¿Y por qué no caigo? Es que no caigo, miren. Como que trato de caer ahí, como que no caigo. Ok, el Hulk está haciendo su desmadre. Eso es algo que nadie quiere. Y vamos a darle aquí, vamos a aparecer a este Hulk. Y vamos a hacerle la... Ok, no me dejó hacérsela. Le iba a hacer aquí la planchita y el Hulk no me dejó hacérsela. A ver, vamos a darle un pierrotazo a este Hulk. A ver, este Hulk veo que se está matando a mis policías, pero él no sabe que esos policías son míos. Vamos a darle. Ok, ya lo saqué volando. Ahora vamos a darle por acá. Vamos a darle ahí. Y vamos a caer justo en esta zona. A ver si le puedo hacer la planchita. ¿Dónde te encuentras, Hulk? Hulk, ¿dónde te encuentras? Ok, no te veo. Ok, ok, ya lo vi. Ahí se encuentra, vamos a darle. Y le vamos a caer haciéndole la planchita. Ok, no le caímos. Bueno, vamos a tratar de hacerle la planchita al Hulk, porque no sé, se ve bastante épico. A ver, vamos a apuntarle. A ver, Hulk, ¿dónde estás? Ok, ok, ya te vi. Ahora sí, ya te tengo en mi mira. Te voy a hacer la planchita. ¿Y por qué Hulk no le hace la plancha a su hermano? Como que tiene miedo de hacerle la plancha. De hecho, miren, no le puedo caer a su hermano. Y no se le caiga otras cosas, menos al Hulk que yo le quiero dar. A ver, vamos a tratar de aventarle un coche. A ver, vamos a aventarle esta patrulla. ¿Por qué? Porque yo creo que le va a hacer algo bien. Y yo creo que esto puede darle un buen golpe. Así que vamos a darle. No, 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 le voy a dar una cachetada. Toma, Hulk. Oh, por Dios, que me pega. Oh, 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 oh. Por poco me saca al océano volando. Por poco me saca al océano volando. Supongo que Hulk estará por alguna de estas zonas. A ver, ok, ya vi a Hulk. Ahí se encuentra. Vamos a llegarle por sorpresa. Vamos a darle. Y toma, Hulk. Que no le di, que no le di. Ok, quiero cargarlo, quiero cargarlo. ¿Puedo cargarlo? ¿Puedo cargarlo? No, no puedo cargarlo. Creo que no puedo cargar a otro Hulk, porque no sé, sería sumamente extraño. Así que vamos a darle. Vamos a aparecer un poco a unos Hulks. Y, ok, esos policías son tontos. Parece que no se dan cuenta que los estoy ayudando. Ok, el Hulk, por lo que veo, tiene igual de vida que nosotros. O sea, nos va a costar mucho trabajo matarlo, puesto que él también tiene mucha vida. Así que vamos a darle, a ver, el Hulk veo que se encuentra justo por acá, así que vamos a salirnos de aquí, vamos a caer por aquí y una vez que hayamos caído le vamos a dar. A ver, quiero apuntarle, quiero hacerle así. Ok, veo que ahora sí le hago la planchita. Oh, por Dios, no le hago la planchita, no le hago la planchita. Ok, vamos a agarrarlo así. Ok, es que este personaje es como tonto. O sea, le puedo caer absolutamente a todo menos a lo que quiero. A ver, vamos a darle un puñetazo. Ok, que ese Hulk se cubre. O sea, ese Hulk no solo es el Hulk que conocemos, sino que también es boxeador. Así que vamos a ver, vamos a levantar este coche y se lo voy a aventar. Oh por Dios, no, 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 no me pegues. Por favor, no me pegues, no me pegues, no me pegues. Échatelo, échatelo, toma. Que te mato, ahora sí te voy a meter unos puñetazos en el piso y con eso ya deberías de morir, pero miren cuánta vida tiene. No sé, a mí eso de que pegan en el piso se me hace de cobardes, así que yo no te voy a hacer eso. Y oh por Dios, que me estaba echando los coches quemados, o sea, ese no te echa los coches normales solamente. Y ahora sí le hago la planchita. Ok, no le puedo hacer la plancha, pero ¿por qué no le puedo hacer la plancha? Eso es sumamente extraño. A ver, vamos a darle. Ok, veo que el Hulk no queda contento nada más con pegarnos, quiere aventarnos absolutamente todo lo que tiene a su poder. A ver, vamos a alejarnos un poquito de él para que él se acerque un poco a nosotros, aunque creo que es un poco miedoso porque cuando nos alejamos como que él también se aleja, así que vamos a tratar de caerle justo encima y vamos a tratar de matarlo. A ver, ya lo voy a matar a puñetazos, me da igual lo que la gente diga, yo voy a matar a este Hulk a puñetazos. Y ok, que me paso de él, vamos a darle. Ok, oh por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, no, 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 no. Ahora sí puedo, ahora sí puedo, ahora sí puedo. Ok, vamos a darle y listo, creo que con eso ya debería de estar muerto, no importa, vamos a darle otro puñetazo. Ok, creo que ya se está muriendo, ya no le veo, veo que le queda un poco de vida, supongo, porque está lleno de sangre y puñetazos y cosas extrañas, y no sé. A ver, vamos a tratar de darle un puñetazo. A ver, toma, que te pego en el piso, no me importa lo que digan. A ver, te voy a pegar con un poste, ¿por qué? Porque tengo ganas de pegarte con un poste. Así que vamos a agarrar el poste. Ok, ya lo agarramos, ahora te voy a pegar. Toma, toma, que te pego con el poste. Y listo, Hulk muerto. Ok, mucha gente dirá que estoy algo loco por matar a mi hermano, pero si yo no lo mataba, nadie lo iba a matar. Vamos a aventarle esto a esos.
Ok, no me deja. Ok, bueno, ¿puedo aventarlo? No, es que ya no lo quiero. A ver, tú gordito, ¿te puedes quedar este poste? Ya no lo quiero. Ok, bueno, lo aventé por ahí. Bueno, vamos a matar a este helicóptero que como que me saca un poco de ronchitas porque me está picoteando con sus balas. Así que vamos a matarlo. Vamos a darle una planchita. Y veo que los helicópteros los puedo dar la planchita sin ningún problema. Pero los otros como que el Hulk sí le cuesta. Vamos a aparecer unos enemigos más. ¿Por qué? Porque tengo ganas de aparecer a unos cuantos. Vamos a quitar la policía y vamos a aparecer unos enemigos. A ver, ¿qué enemigo puedo aparecer? Me parece que no puedo aparecer enemigos de Iron Man si no soy Iron Man, cosa que jode un poco, así que vamos a aparecernos como Iron Man. Y ahora voy a aparecer, ahora sí puedo aparecer los enemigos. Vamos a aparecer un enemigo y ahora vamos a aparecer otro enemigo. Ok, aparecimos un Hulk y también aparecimos un enemigo de estos de Iron Man. Así que vamos a darle, a ver, veo que este tipo no se va a dejar. Ok, veo que no se va a dejar, pero yo tampoco me voy a dejar de él. Así que vamos a darle. Ok, el tipo me está disparando este Iron Man. Bueno, no es Iron Man técnicamente, de hecho son los enemigos de Iron Man. A ver, vamos a darle aquí, quiero matar a este tipo. Ok, veo que este tipo sí me va a costar trabajo matarlo, puesto que se ve bastante fuerte. A ver, ¿puedo darle unos puñetazos? No, no puedo porque el tipo se me aleja y me empieza a aventar cosas, pero no importa. Vamos a hacer lo que sea posible para matar a este enemigo, aunque lo veo bastante difícil, puesto que este enemigo como que nada más se la pasa aventando cosas. Ok, ok, no le puedo dar puñetazos, pero ¿por qué? Bueno, voy a aventarle unos coches. ¿Por qué? Porque veo que con los coches, si se lo aviento, supongo que lo tendré un poco más fácil. Así que vamos a darle, vamos a aventarle ese coche ahí. Y ok, creo que sí le he dado, no sé. Vamos a darle unos puñetazos, el tipo se ha acorralado. El tipo se ha acorralado y si se acorrala, eso me da oportunidad para darle unos cuantos puñetazos. Así que vamos, vamos, vamos. Vamos, ok, el tipo se me ha ido. Se me ha ido y veo que el tipo no es tonto, porque si le hago algo, el tipo como que va a saltar, así que vamos a darle. Ok, me cuesta bastante trabajo. Ese tipo me va a costar mucho trabajo porque nada más se la pasa volando, así que vamos a tomar un coche. A ver, amigo, voy a tomar este coche prestado, espero y no te moleste. Y ahora quiero dispararle a este tipo, a ver, ¿dónde está? No puede ser, es que el tipo me explota todo. A ver, tipo, déjame de explotarme las cosas. Vamos a tomar este coche destruido. Porque, ok, el tipo, es que el tipo nada más se la pasa lanzando misiles. Parece que no puede hacer otra cosa más. A ver si el otro Hulk me ayuda a hacerle algo de daño. Pero miren, el tipo está ya en flamas. No sé por qué el tipo se encuentra ya en llamas. A ver, Hulk, por favor, hermano, ayúdame, ayúdame, no me vayas a hacer daño. Oh, por Dios, que se hace la pelea, que se hace la pelea, que se hace la pelea. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Se hace la pelea, pero no me pegues a mí, tonto, pégale al otro. ¿Pero por qué me pegas a mí? Es que este Hulk es tonto, o sea, ve que uno de su raza está combatiendo y en vez de que vaya a pelear contra el otro, se pelea contra mí. Esto no tiene nada de sentido. A ver, vamos a tratar de matar al otro. A ver, vamos a irnos justo aquí arribita. Y ahora lo que quiero hacer es matar a este tipo. ¿Por qué? Porque me está jodiendo bastante. A ver, quiero matarlo, pero el tipo no se deja como morir, así que vamos a darle por aquí. Ok, veo que... no, no puedo. A ver, será cosa de interceptarlo en el aire. Y una vez que esté en el aire, ahora sí lo podré matar. Así que vamos a darle. Ok, ¿dónde se encuentra el tipo? No sé ni de dónde me está matando. No sé, absolutamente. Creo que el tipo está invisible porque no lo veo. Ok, ya lo he visto. Ahí sí, ahí te voy a dar. Te voy a dar, te voy a dar. ¿Y por qué te quitas? Es que es tonto. Bueno, no es tonto, es inteligente. Pero el tipo no se deja ni que le den un puñetazo. Yo creo que eso es algo injusto, ¿no? Si yo no puedo moverme, yo creo que tengo que... tú tienes que ponerte a mi nivel y debes de estar peleando en el piso. No estar peleando de esa forma, porque si no, nunca te voy a poder matar. A ver, otra cosa que también puedo hacer es irme al aire. Y en el aire puedo darle unos cuantos puñetazos. A ver, me voy a ir a este edificio. Se supone que aquí ya debe de estar peleando, porque si no sería algo maricón este tipo. A ver, ok, el tipo es maricón. Me he dado cuenta que el tipo es maricón porque no me deja ni dispararle ni hacerle absolutamente nada. Yo creo que la mejor forma para matar a este tipo será reclutar a uno de nuestros amigos, pero le vamos a llevar un amigo de Iron Man, porque si no, como que el tipo no se va a dejar. Así que vamos a darle por aquí. Vamos a aparecer un aliado y con el aliado ya debería de ir la cosa mucho mejor. Así que vamos a darle así. Y ahora sí deberá de ayudarnos este tipo, porque es absolutamente y muy difícil matar a ese, porque si no, el tipo nunca se va a dejar. Y en lo de mientras, yo me voy a matar al hermano de Hulk, porque si no, también ese tipo va a estar molestándome. Así que vamos a romper aquí. Ok, vamos a quitar. Ok, eso es bastante absurdo. ¿Cómo que Hulk puede de una...
de un golpe explotar un coche y no puede, no sé, de un puñetazo una bardita. Así que vamos a darle por aquí. A ver, Hulk, por favor, no me hagas daño. Ok, bueno, vean, la bardita no tiene nada de sentido. Vamos a echarnos a correr porque si no, el hermano de Hulk nos va a estar metiendo unos cuantos coches y eso es algo que nadie quiere. Así que vamos a darle. Ok, Hulk se me ha quitado. Vamos a darle un puñetazo y ok, que él nos da el puñetazo antes a nosotros. Veo que nuestro aliado está peleando contra el otro Iron Man y vamos a darle. Ok, vamos hacia allá, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Le meto yo el puñetazo, no, él me lo mete a mí porque yo estoy tirado en el piso y eso es algo que no es justo. A ver, veo que esos dos son aliados. Sería como Iron Man contra Iron Man y Hulk contra Hulk, que es algo sumamente extraño. Así que vamos a darle. De hecho, algo que también quiero hacer el día de un día de estos, no sé cuándo lo vaya a subir, pero quiero hacerlo, es hacer como una pelea entre Iron Man, que yo creo que sería como mi superhéroe favorito, y también entre Hulk, no sé, sería bastante épico, además de que se puede realizar a la perfección. Así que vamos, primero quiero matar a este tipo porque si no me va a estar pegando, yo creo que es algo que nadie quiere, así que vamos a darle. A ver, ¿dónde se encuentra? Ok, ya lo he encontrado. Vamos a darle un golpe más. Ok, yo creo que el tipo le está haciendo bastante daño porque hasta ahorita no me ha dado un puñetazo dentro de todos los que yo le he dado, pero obviamente me va a costar trabajo. Ok, me voy a quedar atrás de este palo porque si me quedo ahí, el tipo no me va a poder echar el coche y no me va a poder tumbar lejos. Así que vamos a darle. Ok, ese maldito Iron Man, qué pesado es, y ha matado a mi aliado. Ha matado a mi aliado. Vamos a reclutar otro, vamos a reclutar otro, porque si no, esto está difícil contra estos dos. Vamos a darle. A ver, vamos a aparecer un Iron Man, pero vamos a aparecer un Iron Man bueno, porque si no nos va a venir a joder y vamos a terminar todo mal. Ok, veo que ese ya está herido. ¿Por qué? Porque se estaba sobando como la herida y yo creo que eso puede inclinar a que ya se siente un poco más débil de salud, así que vamos allá. Ok, veo que ya ha llegado nuestro aliado. Veo que nuestro aliado ha llegado y nos va a ayudar. Así que, ok, ya murió el otro Iron Man. Ahora solo será cosa de enfrentarnos contra este. Así que vamos a darle, ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, veo que el Hulk está herido puesto que está escapando y veo que ya está un poco más débil. Así que vamos a darle un puñetazo. Vamos a darle un puñetazo, ok, está distraído. Me da un puñetazo y me da un puñetazo a mi aliado. ¿Pero qué pasa? Aliado, no seas tonto. Pégale, no seas tonto, aliado. Si tú eres un Iron Man, los Iron Man son inteligentes. Ok, creo que ya está muerto. No, 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 sigue vivo, pero yo ya le estoy dando duro. A ver, vamos a darle un puñetazo, porque si no, el tipo nos lo va a dar a nosotros. Ok, y con esto ya se supone que deberíamos de matarlo mucho más fácil. Ok, ya le queda poquita vida, ya le queda poquita vida, le queda poquita vida. Ok, ya está muerto. Nos ha dado mucho dinero. Como lo ven, también algo que tiene chistoso esto es que dropean bastante dinero. Y la verdad que me la pasé bastante bien este ratito jugando con el mod de Iron Man. No digo el mod de Hulk, ya que es bastante divertido y yo creo que es uno de los mejores, puesto que, no sé, el control que tiene es bastante asombrante, además de que es bastante divertido. Y también algo que está muy chistoso es que puede hacer unos saltos exageradamente altos, ¿no? Miren cómo está lleno de músculos, parece físico-culturista, pero en serio que se mete esteroides y todo. Así que, chavos, pues espero les haya gustado este video. La verdad que me la pasé bastante bien jugando este mod. Y díganme qué tal les parece, ¿no? Díganme su opinión o qué otro mod les gustaría ver en algún futuro. Y espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like favorito, suscribirse al canal si no están suscritos. En la descripción les dejaré mi Twitter para que me sigan y compartan este video con sus amigos. No olviden dejar su like y sin más que decir, me despido. Adiós.